yo, y lo da de cualquiera que se ha entendido en esto. Eso lo ve cualquiera de los que entran en la casa. Pero esos ojos que ahí están quietos, cuando entra alguien lo sigue. Parece que lo sigue. Y la cara no es tan repugnante. Ahora lo están viendo ustedes ahí un poquito para. La cara es tan repugnante que despide una energía mala, mala, mala. Yo me acuerdo que al llegar a esta habitación, que es donde duerme la chiquilla Mató, que es la de unos 20 años, que es la que hacía la ouija con unas amigas, pues me senté y mira por dónde me viene sentado, donde está, donde se manifestaba y se manifiesta esta cara. Una de las vecinas entró diciendo, yo para mí que es el padre. Ese tipo de figuras y ese tipo de cosas. Habían tres guardias civiles y dos parejas de municipales, David, del pueblo de Cama, y bueno, y empezó a echar a la gente de afuera por caquero botada. Empezó a botar el sofá de tres sillones y además creo que el cuelgaplato y eso.